Esta es una tarde muy especial para todos nosotros, para los alumnos de la Escuela Primaria Heriberto Jara, para los padres de familia, los maestros. Es un gusto, ¿verdad?, saber que pues ya se hace realidad esto que esperábamos con tantas ganas. Ya por fin nuestros niños van a gozar de un espacio techado donde puedan desarrollar sus actividades recreativas. Ya no va a haber problema, ¿verdad?, que si llueve, que si hace sol, van a poder desarrollar sus actividades. Quiero agradecerle al alcalde, agradecerle porque pues ha cumplido su palabra, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que cumplió su palabra. Le agradezco mucho a usted y a todas las personas que colaboran en su ayuntamiento. Muchísimas gracias y pues bienvenidos todos a este banderazo de inicio de obra. Yo les explicaba al Comité de Padres de Familia que esta obra la solicitamos desde ese año y la teníamos proyectada en un paquete inicial a través de la Secretaría de Educación, en espacios educativos, al grado de que también para este año la volvimos a pedir. Sin embargo, yo hice un compromiso con los padres de familia, con la maestra, de decirles que antes del 10 de mayo se tenía que entregar la obra, que el 10 de mayo lo celebráramos aquí en la escuela y lo hiciéramos ya con un techado, ¿no? Creo que eso es el objetivo y por eso ya no esperamos los tiempos que nos marcaba espacios educativos. Yo pienso que durante estos 2 años de trabajo hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades refrendar la palabra, ¿no? Porque creo que eso es lo único valioso, ¿no?, o importante que tiene todo ser humano, es que cuando uno dice algo hay que cumplirlo, ¿no? Somos ejemplo para los niños y que de verdad me da mucho gusto el día de hoy lo estemos así en compañía de mis amigos ediles, nuestro síndico Andrés Osorio, nuestro amigo Alfredo Lozano, nuestro regidor, compañero Isidro, director de Gobernación, Obras Públicas, licenciado Juan Landa, pues refrendamos, equipo de trabajo, refrendamos el compromiso con nuestra escuela y de verdad sé que va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Y es que muchas gracias por la confianza al Comité de Padres de Familia, de verdad que les agradezco este tiempo, pero decirles que en ningún momento nosotros pensábamos irnos sin hacer la obra. Y la muestra está aquí el día de hoy. Entonces, 1, 2, y a la de 3. Muchísimas felicidades. Y también muchísimas gracias por su comprensión y por las gestiones del patronato y de la directora de la escuela. Que tengan una excelente tarde. Bien,